tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Selah City Church. Mi nombre es Frank Lorenzo, soy el pastor aquí de la iglesia. Y qué bueno es tenerlos a todos ustedes reunidos a través de Facebook y Instagram, aquí reunidos para un servicio que le hemos preparado. Gracias por estar aquí. Salúdense uno al otro, extiéndele la mano, el codo al que está a su alrededor. Gracias por estar aquí. Estamos en vivo de mi oficina. Hemos preparado un servicio para todos ustedes. Y déjame decirle que quiero que disfruten este servicio. Y para mejorar la experiencia, les animo. Les digo esto todos los domingos en los servicios de las 12 en español. Súbele el volumen a su televisión. Ponlo ahí en la televisión, donde quiera que esté, sube el volumen, póngase de pie, levántense, levanten las manos, adoren, cántenle al Señor, adóralo, para poder participar y mejorar la experiencia de sentirnos como si estuviéramos en el edificio todos juntos. En unos cuantos minutos regresaré con una palabra para el día de hoy, pero por ahora quiero que disfruten la alabanza y con ustedes les dejo con Vanessa. Come on, vámonos. Bienvenidos a los Cris. Vamos a lavar juntos. Adora la luna y la oscuridad. Da un paso adelante. No tenga temor. Corre a lugares abiertos. Te espera, danza ahora, recibe gracia, te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor. A la abundancia de su amor, su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Coge a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Tu espíritu está aquí, eres libre, su espíritu está aquí, eres libre. Tú eres libre.
La victoria, la victoria.
veremos la victoria. Gracias por alabar con nosotros. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Aquí estoy un domingo más con ustedes para poderle compartir los anuncios de la semana de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Miriam Mieles, pero antes de comenzar a dar los anuncios, yo quiero darle gracias al Señor por aquellos corazones conectados esta mañana, allí en casitas, impacientes, esperando escuchar esa poderosa palabra que nos trae nuestro pastor, inspirado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Le doy gracias al Señor por este nuevo día. Hermanos, el primer anuncio de hoy es nuestro miércoles de oración. Les recordamos que estamos alterando un miércoles en español y un miércoles en inglés, pues este miércoles no toca en español. Y como siempre, vía Instagram y vía Facebook. Así que hermanos, a las 7 de la noche, el día miércoles, los esperamos conectadísimos. Otro de los anuncios es nuestro jueves de oración. Ah, no sabía que teníamos jueves de oración. Pues sí, hermanos, porque Stella City es una iglesia donde nos destacamos por ser oradores, por orar. Nos encanta la oración, nos mantenemos en constante oración. Por eso ahora tenemos el jueves de oración, que está guiado por nuestro pastor Andy Maldonado, cada jueves a la 1 de la tarde. Y este jueves será en inglés. Así que hermanos, los esperamos. Para mayor información, vayan a la plataforma de nuestras redes sociales y allí podrán ver la manera en que se pueden enlazar con nosotros. También les queremos dejar saber que si ustedes tienen hijos de 13 a 17 años y quieren que ellos se conecten con jóvenes de su misma edad, por favor no duden en escribirnos al correo electrónico celacitychurch@gmail.com. Por favor, escríbanos y déjenos saber el nombre, la edad de su hijo y si está interesado en participar. Aprovechen, mamitas, hermanitas, para que los niños se distraigan y ustedes tomen un recreo, porque ahora estar todo el día con los hijos en la casa no es tarea fácil, así que aprovechen esta bendición. Otro de los anuncios, hermanos, es para aquellas personas que siempre están preguntando cómo pueden ayudar en el trabajo de la iglesia, en las ofrendas, en los diezmos, pues ahora tenemos dos maneras de hacerlas. Uno de ellos lo van a poder hacer vía correo. Si usted desea hacerlo de esta manera, dele unos minutitos que aquí en la pantalla le va a aparecer la dirección exacta donde ustedes lo pueden hacer. Y otra de las maneras también que lo pueden hacer es por nuestro enlace de dar, que está en la biografía de nuestra página de Facebook y de Instagram. Cualquier cosa que deseen comunicarse con nosotros, hermanos, vuelvo y le repito, lo pueden hacer vía correo electrónico celacitychurch@gmail.com o directamente por mensaje. Estos fueron los anuncios de hoy, hermanos. Espero los hayan disfrutado. Cuento los días para volverlos a ver. Los extraño demasiado. Los amo. Y Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu
Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar. En tu amor yo descansaré.
tardes una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros, por a todos ustedes que están viendo por medio de Instagram y Facebook. Bienvenidos a nuestro servicio de Selah City Church a las 12 de la tarde en español. Estamos aquí en vivo de mi oficina. Y antes de compartir la palabra de Dios, permíteme orar un momento. Padre, pedimos por tu ayuda en esta tarde. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, cada hogar, Señor, que está escuchando este servicio por medio de Instagram o Facebook, donde quiera que se oiga, Señor, desciende hacia cada persona. Abrimos el corazón, queremos oír de ti, queremos recibir de ti, Padre. Deposita tu palabra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, damas y caballeros, estamos continuando una serie de 2 semanas, comenzamos la semana pasada y hoy la continuamos y la concluimos 2 semanas sobre lo que hemos titulado Raíces Selah. Y hoy quiero predicarles un mensaje que he titulado Una Pausa Poderosa. Una Pausa Poderosa. La serie de 2 semanas ha tenido que ver con algunas cosas esenciales que creo que deben de ser parte de nuestra iglesia en Selah City. Para ustedes que quieren hacerse miembros, va a ser parte del currículo de carrera de crecimiento, de la clase de membresía. Pero son cosas esenciales para cada creyente. De hecho, les digo que si usted ha estado viendo los servicios por medio de Instagram o Facebook y usted quiere hacerse miembro de nuestra iglesia, hágame un favor, mándame un correo electrónico a selahcitychurch@gmail.com y déjame saber para ponerlos ahí en la lista para todos ustedes que quieren tomar la clase virtual que tendremos eventualmente para aquellos que quieren hacerse miembros. Y con esta serie estamos tratando de establecer una base, un fundamento para todos nosotros que somos parte de nuestra iglesia, porque creo que estas han sido 2 cosas esenciales que Dios puso en mi corazón para nuestra iglesia y para todos ustedes que serán parte. Yo no sé de ustedes, pero en medio de todo lo que es esta pausa, la orden de pausa que han puesto aquí en Nueva York, yo no he parado. Yo no sé, como que tengo todo el día, pero no hay suficientes horas en el día. Y yo veo que a muchos de ustedes están aburridos durante este, y no entiendo. O sea, muchos están pasándose la vida con la aplicación de TikTok y haciendo TikTok por aquí, TikTok por allá. Y yo arrancando el poco pelo que tengo porque no tengo suficiente tiempo. Tengo todo el día, pero como que no es suficiente. No sé lo que está pasando. Pero en medio de esta pausa, no he parado. Y una pausa es interesante porque para mí, creo que para todos nosotros lo vemos así. Una pausa tiene la apariencia de algo que no es muy productivo. Pensamos en pausar, en parar un momento, pero lo vemos como algo negativo, como que algo que no muy efectivo, no va a ser productivo. Y vino a mi mente unas palabras de Martin Luther, el gran predicador, que dijo estas palabras con las cuales yo no identifico, les confieso eso. Dijo esto: tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Y para mí como que, wow, eso es casi lo opuesto de lo que yo pienso a veces. Digo, tengo tanto que hacer que quizás el Señor entenderá por qué no oré esta mañana. Porque no pude pausar, tuve que comenzar el día y empezar, pero ya porque tenía una lista, quería ser productivo, quería terminar con ciertas cosas, lograr ciertas cosas. Y es algo bien, bien, o ha sido algo bien, bien, quizás solo soy yo. Pero para mí se me ha hecho, a veces me encuentro, me levanto por la mañana y ya entro al día y como que el Señor me tiene que recordar, oye, toma una pausa, será más productivo. Y necesito ese recuerdo del Señor y quería recordarles de este tema que creo que es algo sumamente importante para todos nosotros. Y tiene que ver con esta idea de que cuando hacemos una pausa, la verdad es que estamos avanzando, que cuando estamos pausando, actualmente estamos progresando y que no es nada malo ni negativo, sino es algo muy, muy
productivo. Y quiero desarrollar esto unos cuantos minutos porque creo que va en contra de lo que muchos de nosotros estamos sintiendo aún en el día de hoy. Y quiero recordarles lo importante, porque actualmente la razón por qué deben de saber esto es que cuando hacemos una pausa, realmente estamos recibiendo lo que necesitamos para lograr, para ir más allá de lo que esperábamos, right? Es cuando tomamos esa pausa y el Señor descarga del cielo todo lo que necesitaremos para poder progresar de una manera fructífera, de una manera poderosa. Pues vamos a ir a la palabra de Dios, hablar de este tema de tomando una pausa, y que actualmente es algo positivo, no negativo. Eché el cimiento de la semana pasada, el fundamento de que la palabra Selah, de donde viene nuestra iglesia, se llama Selah City Church. De dónde viene esa palabra, es una palabra hebrea que se encuentra 74 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y 71 veces se encuentra en el libro de los Salmos, y 3 veces se encuentra en el libro del profeta Habacú. Y la palabra significa, por mayor parte, aunque es algo incierto, pero la mayoría de los comentarios y teólogos están de acuerdo que era como una pausa musical, un momento, no sé si usted sabe, pero los salmos realmente son canciones que se cantaban. Y en medio de estas canciones había esta palabra Selah, que indicaba una pausa musical. Y al tomar esa pausa, los comentarios por mayor parte están de acuerdo que significaba que pausar para alabar con manos extendidas, o pausar para reflexionar, para poder recibir, right? Damos alabanza, pero también un tiempo donde tenemos que recibir por medio de reflexionar, right? Esas transacciones son sumamente importantes y creo que serán parte del fundamento de quiénes y qué somos aquí en Selah City Church. Son dos ideas que son esenciales para nosotros como iglesia, pero igual para cada creyente que es seguidor de Cristo. Tener estas dos ideas de poder en cualquier momento ser personas de alabanza, donde le doy a Dios lo que Él merece, pero al mismo tiempo tener la sensibilidad de poder tomar una pausa para poder recibir lo que quizás el Señor me diría a través de un tiempo de reflexionar. La palabra reflexionar, la definición, una de las definiciones de la palabra es pensar en silencio y con calma. Aún al describirle esa definición, yo sé que para muchos de ustedes como que no le cabe. Pensar en silencio y con calma. ¿Por qué? Porque estamos, se nos ha dado tanta cuerda esta cultura, especialmente aquí en Nueva York. Andamos aún en pausa forzada por el gobierno, pero en tu casa andas como un león en una jaula, right? Que no has tomado, te han puesto en pausa o en time out, pero en tu corazón no hay pausa, en tu mente no hay pausa. Estamos corriendo la mente, corriendo el corazón, ansiedad, preocupación, no paramos. Y yo estoy, a veces me encuentro en esa misma situación, encarcelado, pero a veces la mente sigue andando. Los frenos se han puesto en la sociedad, pero el freno no se ha puesto en mi corazón, en mi espíritu. Sigue andando. Y esto es algo sumamente importante, reflexionar, tomar un tiempo de pensar en silencio y con calma. Algo sumamente importante, un principio muy, muy bíblico que se encuentra a través de la palabra de Dios. Y déjame darle dos diferentes maneras en cómo yo veo esta idea de reflexionar en la presencia de Dios. Dos salmos les daré para que lo vean de dos perspectivas diferentes. El primero es Salmo capítulo 4 y el verso 4. Y fíjense lo que dice el salmista aquí. Hablándole específicamente a la gente, le dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y ahí dice interludio o Selah. Un interludio es un, un,
un momento musical que que a veces se creaba entre los versos o entre el coro y el verso. O otras versiones en la Biblia, ahí dice Selah, una pausa musical, ¿para qué? Y aquí no creo que significa, en mi opinión, el hecho de alabar, sino que da el sentido este verso, que es un momento de reflexionar, de pensarlo en silencio y con calma, de acuerdo a lo que el salmista está diciendo ahí. Y ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, y voy a hablar de los dos, se encuentra en Salmo 46 y el verso 10 y 11. Fíjense ahora la perspectiva aquí. Dicen, el Señor está profetizando por medio del profeta y dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Interludio o Selah. O sea que vamos a reflexionar sobre ese pensamiento. Ahora, la diferencia entre estos dos salmos son los siguientes. El primer salmo como que nos dirige a nosotros como individuos, como seres humanos, hacia una acción, hacia cumplir con algo. El segundo salmo se basa más en lo que Dios ha dicho o ha mostrado. Y hay dos maneras en cómo que quiero que vean esta idea de reflexionar. Y esto va a ser un poquito difícil para nosotros que vivimos en una cultura que siempre anda, que no para, que no está acostumbrado a tomar una pausa, pero es sumamente importante porque el propósito de estos dos salmos sea yo mismo reflexionando o incluyendo a Dios en el proceso, es el propósito sigue igual, es de recibir, poder recibir del cielo las palabras de Dios, dirección de Dios, revelación de Dios. Ese es el punto, ese es el propósito del hecho de reflexionar, de poder estar en una posición donde Dios me pueda dar lo que Él desea decirme o revelarme o enseñarme. Y encontramos estas dos disciplinas, el hecho de reflexionar yo por mí mismo o incluir al Señor en el proceso. Estas dos disciplinas se encuentran a través de la Biblia. Pero quiero que sepan, y les voy a mostrar estas dos cosas por medio de dos referencias diferentes. Pero lo primero que quiero que entiendan y que escriban en sus notas es esto, que todos tenemos la necesidad de reflexionar. Es una disciplina muy espiritual y muy necesaria en nuestras vidas. Tenemos que añadir eso a nuestra relación con Dios, de tener ese tiempo en silencio y con calma para poder oír, escuchar lo que me diría el Señor. Y a veces ¿cómo se ve esto cuando lo hago yo mismo? Pues a veces, como yo a veces lo hago, cuando tengo que reflexionar por mí mismo, me pongo a hacerme preguntas, me pongo a cuestionar ciertas cosas. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Con qué motivo hago esto? ¿Es esto algo que está trayendo fruto a mi vida? O sea, que me comienzo a hacer mis propias preguntas, para pensar las cosas bien, para quizás tengo que procesar bien las cosas en mi mente, pensar en las secuencias, pensar en las consecuencias de las cosas que hago y no hago. Básicamente estoy también evaluándome y para hacerlo en una manera con mucha eficacia y algo que sea productivo, se tiene que hacer en silencio, con calma, no apurado, no distraído, sino ahí tranquilo, solo y tratando de evaluar, porque la realidad es que ahí es donde vamos a encontrar motivos o actitudes incorrectas, right? Me pongo a pensar, ¿por qué hice eso? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Right? Déjame evaluar mis prioridades en la vida, a dónde tengo las cosas, en qué orden están las cosas, los valores de mi vida. Y ahí comenzamos a evaluar las cosas y encontramos a veces al reflexionar así que encuentro motivos negativos o cosas inesperadas. Y aquí creo que encontraremos los problemas más obvios. Por ejemplo, si ando en una relación inmoral,
ahí es donde tengo que comenzar a reflexionar y pensar, bueno, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo sé que está mal y que si vale la pena andar en lo que ando con respecto a mi futuro, al legado que voy a dejar, las consecuencias que voy a pagar. Y uno comienza a reflexionar evaluando lo que son las cosas más obvias en la vida, los problemas, las dificultades, los pecados que quizás existen en nuestra vida, que ya sé lo que es, se identifica muy fácil en mi vida. Esto es lo que yo creo que tenía el apóstol Pablo en mente cuando le dijo a los corintios, en capítulo 11 del verso 28, 1 Corintios 11:28, cuando le dijo a ese grupo de Corinto, de la ciudad de Corinto, que era un grupo de cristianos, pero eran cristianos carnales y estaban en una mezcla entre cosas espirituales y cosas carnales, y él tuvo que enfrentarlos y decirle estas palabras. Dijo: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. O sea que antes de tomar la Santa Cena, vamos a cada uno de nosotros a examinarnos, a ver lo que tenemos, a ver lo que hay, a evaluar, a ver dónde estoy con Dios, que si mi vida está agradando al Señor, qué cosas son, están bien, qué está mal, qué está fuera de alineamiento. Y tenemos, es parte de un proceso que aún tú y yo, nosotros debemos de seguir haciendo en nuestras vidas. Pero a veces uno se le hace difícil identificar estas cosas en la vida, y a veces uno no puede hacer por sí mismo, por mí mismo. Y aquí llegamos a la segunda parte, y es esto: no solo la necesidad de reflexionar en silencio y con calma, pero la segunda es esta, la necesidad de involucrar a Dios en el proceso, de invitar a Dios a este proceso de reflexionar en silencio y con calma. ¿Por qué? Porque la verdad es que a veces tú y yo no tenemos la menor idea con respecto a lo que está sucediendo conmigo. Yo no sé si usted en algún momento ha llegado a ese punto en la vida donde usted aún mismo, de ti mismo, dice: yo no sé lo que estoy haciendo. Esto está fuera de control, Señor. Yo no explico por qué hice o por qué hago tal cosa. Yo no entiendo. El hecho de reflexionar aún ahora necesita una influencia más grande y más fuerte, porque nosotros necesariamente no estamos viendo lo que tenemos que ver y quedaremos sorprendidos por lo que Dios aquí revelará. Quizás algo totalmente que ni aún esperabas ver, y Dios ahí te lo muestra porque lo invitaste al proceso de reflexionar, de que tomes un tiempo para en silencio y con calma para traerle a Dios lo que es tu vida, para ayudarte a evaluar lo que tienes, lo que hay. Y aquí probablemente están las cosas más profundas en el corazón, alguna raíz de amargura o de dolor, algo del pasado que te está afectando ahora y tú no lo ves, y necesitamos el Dios divino que venga y que nos revele ciertas cosas. Esta era la oración de David en Salmo 139, el verso 23 y 24, cuando dijo esto. Fíjense esta oración tan poderosa. Dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea que David ahí estaba invitando al Señor: ven, muéstrame, examíname, Señor, porque yo a veces ni aún puedo ver y quizás no quiero ver, y necesito el Dios divino que venga y que me ilumina ciertas cosas que quizás con mis ojos o en mi corazón no me fijo. Pues eso también puede ser otra parte, otro nivel de esta idea de reflexionar. Pero sea que lo hagas tú mismo o yo mismo, o invitamos al Señor al proceso porque las cosas están más profundas y no se ven, no se notan tan fácil, ambos serán inútiles si no tomamos el tiempo. Si no tomamos una pausa, no importa lo que hagas, no vas a poder reflexionar, no vas a poder mejorar, no vas a poder progresar como debes, porque no has tenido la disciplina primero de tomar un time out,
una pausa, de parar lo que estás haciendo, aún por un momento, para hacer esta evaluación, esta reflexión, autorreflexión, o que Dios te ayude con este proceso. Será inútil si no tomas esa pausa. Y recuérdense de esto, el andar ocupado es el enemigo de la reflexión. Una de las distracciones más grandes a esta idea de reflexionar es el andar ocupado, que me tengo que levantar, tengo que hacer tal cosa aquí y tal cosa allá, y por aquí y por allá, y entonces tengo que salir acá, cumplir con esto, llamar a este, y es constante, algo continuo que no tiene fin, y entonces no hay tiempo para reflexionar. El andar ocupado es enemigo de la reflexión, recuérdense de eso. Y al no reflexionar, realmente no vamos a recibir lo necesario, oír lo necesario de lo que necesitamos para vivir una vida de abundancia y éxito. Y les digo esto, yo no quiero ser una iglesia que siempre anda en movimiento, que es constante, que sigue y sigue y sigue y sigue. Y tenemos el pie en el acelerador y no hay freno. No. Porque yo no creo que eso debe ser la vida del cristiano como individuo, ni creo que debe de ser la vida de la iglesia, que vamos a tener y vamos a salir con impulso, y hay momentos donde iremos fuerte y duro, y hay momentos donde ponemos los frenos y tenemos que esperar, ser sensibles lo suficiente para esperar en el Señor, para que Él deposite en nosotros las cosas necesarias, aún como individuos, pero igual como iglesia. Y por eso quiero formar este fundamento, tener esto como una raíz en nuestra vida como iglesia. Que para tener un balance entre vamos a ir rápido y vamos a parar. Es un balance muy, muy, creo yo, saludable aún para nuestra iglesia. Y para explicarle de ese balance entre de ir y parar, hay una historia en la Biblia, que quiero terminar con esta historia, que es una historia clásica, con respecto a este tema de sirviendo y sentándose. Y es la historia, ya ustedes ya me imagino que saben, que es la historia de Marta y María. Ahora, antes de yo sé la historia, háganme caso unos cuantos minutos, dame unos cuantos minutos, escuchen lo que les voy a decir, que creo que les dará un poquito más de revelación con respecto a esta historia. Leemos la historia bien breve. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Déjame decirle unas cuantas cosas aquí que nos ayudará a conectar todos estos puntos de este sermón. Primero, ante todos, nos encanta crucificar a Marta porque Marta era la que no paraba. Marta andaba y andaba y andaba y siempre regañamos a Marta. Pero la verdad es que todos somos como Marta. Todos tenemos esa capacidad de actuar como Marta. Que andamos y andamos y andamos y no hay tiempo para el Señor. Igual, muchos de nosotros... todos tenemos la capacidad de ser como María, que al entrar y verse en la presencia del Señor, ahí cae a sus pies. El problema no es tanto que Marta estaba haciendo algo malo, sino que el cuando lo estaba hacía era algo muy inapropiado. Y les digo eso, ¿por qué esto? Porque, ¿se fijaron lo que dice la historia? Marta lo recibió. Marta lo invitó. Marta le preparó la entrada para Jesús. O sea que María nunca se sienta a los pies de Jesús, sino primero Marta no le prepara el camino.
Y conté eso, todas las Martas están diciendo, sí, eso es, si no fuéramos por nosotros, olvídate, María no está ahí tirada en el piso, si no fuera por nosotros, ¿ok? Gracias a nosotros que preparamos el camino para que Jesús entre, y entonces, claro que ahí María se tira ahí, pero es una verdad en la cual nos tenemos que fijar. Sí, es cierto, porque María no lo recibió en la puerta, Marta, y si Marta no hace lo de ella, quizás María nunca llega a ser lo de ella. Y eso nos tenemos que recordar, que su don de hospitalidad, el don de hospitalidad de Marta le permitió entrada a Jesús. Ese don, y me puse a pensar el verso en Proverbios 18, 16, que dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de la gente importante. Y debido al don, al regalo que tenía, Marta la trajo antes o en presencia de gente importante, el Señor Jesús. Su don abrió esa puerta para que entre la presencia de Dios. Pero lo que le diría yo a Marta es, pues, ¿estabas operando en relación porque amas a Jesús o en rutina? Porque es lo que haces. Y pudo haber sido Juan o Jacobo o Esteban o cualquier otro y lo hubieras tratado igual. ¿O era porque era tu relación con Jesús que te impulsó, te motivó a darle la bienvenida, que entre, a facilitar esa presencia a su hogar? Creo que Marta tenía que tener un tiempo de reflexionar un poco ella misma en relación con Jesús, pero estaba creciendo. Había permitido la entrada, que Jesús entre, pero había crecimiento. Le había dado entrar a Jesús, pero no tenía intimidad. Y aún ahí quiero que se fijen en la diferencia, que podemos haberle dado una invitación, Jesús entró, pero no hay intimidad. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Muchos de nosotros le hemos dado la entrada a Jesús, pero no hay intimidad. Y el Señor, la verdad es que quiere llegar con cada uno de nosotros a un nivel de intimidad. Y ahí es lo que vemos una gran diferencia, que el estar ocupada le impidió a Marta poder recibir más del Señor. Ahora termino con esto, la parte de María. La única cosa, fíjense que Jesús dijo que hay una cosa por la cual debemos de preocuparnos. Oh, pero yo pensé que el Señor siempre dice, no te preocupes, no te preocupes. Sí, pero aquí dice, preocúpate. Preocúpate por esta idea de que cuando estoy yo, que hay un momento cuando todo tiene que parar para que todos puedan escuchar mi voz, a lo que yo quiera decir. Preocúpense por eso. Asegurarse de que hay un tiempo para eso. En los tiempos antiguos, el sentarse a los pies era una postura de los alumnos delante de sus maestros, mientras que él enseñaba. Y aquí María se tira a los pies de Jesús como su gran maestro. El apóstol Pablo dijo en Hechos 22 que él se sentó a los pies de Gamaliel, su gran mentor y maestro. Esto es la única cosa por la cual deberíamos preocuparnos. ¿Sabe que Marta le dio la bienvenida a Jesús como un invitado? María lo honró como un maestro. Y hay gran diferencia. Y eso es lo que busca el Señor. Reprendida, Marta, María fue reprendida por Marta. Mira esta tirada en el piso y yo tengo mucho que hacer. Pero fue elogiada por Jesús. En el día de hoy hay que echar a un lado todos los críticos, los criticones que a veces nos critican por estar en la presencia de Dios, por alabar, por lo que aparente, lo que tiene la apariencia de hacer nada, tomando una pausa. ¿Qué estás cumpliendo con eso? Se está cumpliendo mucho con esta pausa. Y por eso quiero recordarles de unas cuantas cosas para poder reflexionar. Número uno, hágalo. Esta semana, ponte a tomar una pausa para reflexionar. Hazlo tú mismo. Ponte a hacer unas preguntas a ti mismo, a cuestionar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, a evaluar tu vida, a evaluar las cosas que tienes, a pensar sobre las prioridades, tomar un tiempo en silencio y con calma y evaluar lo que tienes. Esas cosas obvias, mal, bien, incorrecta, correcta, pecado, lo que sea, ponte a evaluarlo. Y si necesitas ayuda,
pídele a Dios que se acerque, que te muestre, que te ayude, porque quizás tú no ves, tú no entiendes que lo que quizás otros están viendo en tu vida. Y entonces ponte a meditar sobre lo que te diga el Señor, porque te aseguro que Él abrirá los ojos de tu mente, los ojos de tu corazón. Él quiere y desea hablarte. Y te aseguro que si haces esto, avanzarás mucho más de lo que esperabas. Si tomarás una pausa, será algo productivo. Estarás realmente pausando, pero progresando. ¿Por qué? Porque estás en una atmósfera santo donde el Señor te puede hablar y depositar sus palabras de salud y sanidad, darte lo necesario para que puedas entrar a esta próxima temporada, cuando regresemos todo a lo que es normal, con las herramientas necesarias y con los pensamientos necesarios. Permíteme orar por nosotros en el día de hoy, porque creo que esto es algo difícil que nos va a desarrollar, que se nos va a desafiar, pero algo que es muy, muy importante. Oremos. Padre, te pido que tomes tus palabras, tus promesas, y ahora, Señor, que quemen en nuestros corazones. Espíritu Santo, aún esta semana, recuérdanos de estas palabras, de parar, de tomar una pausa para poder oír de ti, sentarme a tus pies en sentido figurado, Señor, o inclinarme, Señor, hacer como tú quieras, Señor. Y te pido que le hables a tu pueblo, Señor, para que tú te glorifiques. Danos lo necesario. Ayúdanos a reflexionar, Señor, para poder mejorar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén. Amén. Les digo esto, es que si usted nunca se ha entregado al Señor, quizás hoy es su día. Sientes que el Señor te llama, quieres entrar en relación con Él, ora esta oración, repítela conmigo, y lo único que pido es que la haga con todo su corazón. Dile: Señor, en esta tarde te doy mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Te doy gracias porque ahora creo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró eso con toda sinceridad, quiero que sepa que usted hoy ha entrado al reino de Dios y eres hijo o hija de Dios. Felicidades. Y ahora queremos ayudarte como su iglesia. Hágame un favor, escribe un email a selacitychurch@gmail.com y ahí les daremos los próximos pasos para todos ustedes. O escríbenos un mensaje ahí en Facebook o en Instagram. Y como les digo todas las semanas, hágame un favor, aprieta like, dame un dedito para arriba con todo el contenido que ves, compártelo. Y aún si vas a YouTube, suscríbete ahí a nuestro canal. Déjame decirles dos anuncios bien breves. Uno, inmediatamente después de este servicio habrá un enlace de Zoom. Si usted quiere salir al pasillo y conocer al pastor, estaré yo ahí unos cuantos minutos inmediatamente, ya ahora en vivo. Presiona click en ese enlace y ahí podremos conectarnos, conocer el pastor, si es primera vez para usted aquí en este servicio, o y si eres nuevo a nuestra experiencia aquí en línea, te invito a tomar unos cuantos minutos después de este servicio, hablar, platicar conmigo. Quiero conocerlos, conocer su nombre. Y bueno, eso es inmediatamente después de este servicio, donde verás el link ahí en Facebook o en Instagram, y estaré en unos 10 o 15 minutos conociéndolos en Zoom, ¿ok? Conocer al pastor después del servicio en el pasillo virtual. Ok, esta semana quiero que sepan que Seila, 60 Seila Segundos continuará. Esta semana pasada era momentos de alabanza y canción. Esta semana será momentos de reflexión. Pues quizás verás un instrumental donde lo único que queremos es que tomen una pausa por un minuto. Tranquilo. Pensar en silencio y con calma. Y queremos ayudarlos a poner esto para aplicarlos, a ponerlo en práctica. Solo verán, si ven algo musical, es para que respires por un minuto, para que andes con calma y en silencio, para poder recibir del Señor.
Iglesia, los amo, los quiero y nos vemos este miércoles a las 7 de la noche para servicio de oración. Con mucho cuidado, orando por ustedes, los quiero, los amo. Que el Señor me los bendiga. Adiós.